Hoy en día estamos en un tiempo igual. Millares están recibiendo hoy en día la última oportunidad, porque estamos en tiempo cuando todas las señales del retorno de Cristo están cumplidas, y Dios está dando una oportunidad final decisiva a la humanidad, y Dios está, mire, tocando los corazones en todas las partes de la tierra, a través de la radio, a través de la televisión, por literatura, por todas las formas, mire, que comunican. Está Dios lanzando este evangelio hoy en día para que la humanidad tenga la última oportunidad. Última oportunidad. Métase en el corazón, córrase a Jesús en esta noche, sálvese, amén. Dese prisa, no se vaya perdido. Cristo le ama. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Dios está haciendo en este tiempo lo que nunca antes había hecho, ni los que predicamos nos imaginamos que jamás Dios iba a hacer una cosa como esa. Yo tengo aquí un periódico, una fotocopia que la tengo gastada, de algo que Dios ha hecho en estos días. Esto es bien reciente, bien reciente. Y aquí en esta fotocopia de este periódico tiene un titular grande y una ilustración hecha por el hombre de una nave espacial rusa, que fue lanzada por los rusos hacia el espacio exterior con el propósito de fotografiar los planetas. Eso era todo. Y la nave se elevó a una profundidad tan increíble que pasó más allá del planeta Plutón y siguió para arriba, y lanzando cientos de fotografías para atrás hacia la Tierra. Pero entonces sucedió lo increíble. Esto está en inglés, yo lo voy a traducir al español. Y el titular grande dice que esta nave espacial tomó fotografías del cielo. Los ateos, pónganse el cinturón de seguridad y sonríase, que Jesucristo le ama. Esto de fotografía no es que se emocione uno, no, la fotografía, ahí no hay cuento. Si está en la fotografía, salió. Y aquí en este proyecto de fotografiar los astros, hay un científico alemán que se llama el doctor Kurt Bauer. Hace como 10 años que está con los soviéticos. Y es de una alta estima para ellos, porque es un hombre de un conocimiento profundo, es un astrofísico, físico de la ciencia de los astros. Y lo respetan porque ellos no tienen un hombre de ese calibre entre los soviéticos. Y lo tienen trabajando con ellos. Entonces ese hombre es el que estaba conociendo el proyecto y vio la fotografía cuando venía. Ahora, escuchen lo que sucedió. Dice: cuando esta serie de fotografías comenzó a llegar a la Tierra, veíamos naturalmente la oscuridad típica del espacio exterior en la fotografía. Dice, pero de pronto vimos que gradualmente la oscuridad del espacio exterior fue dando lugar a un túnel con más colores que el arco iris. Sonríase, que el Señor le ama. Dice, era realmente un túnel de luz. Las fotografías venían iluminadas. Y la nave espacial rusa se metió en el túnel. Sonríase, que el Señor le ama. Dice, pero cuando salió al otro lado del túnel, entonces las fotografías trajeron algo que nos dejó atónitos. Se veía en las fotografías un territorio con colores verdes y amarillos como no lo hay en ningún terreno en la tierra. Y en la distancia, en ese territorio, pudimos ver gentes, personas, que entraban a través de las puertas de una enorme ciudad. ¡Aleluya! Alábalo, que Él te ama. Dice, era una gigantesca ciudad con enormes murallas que resplandecía bajo una intensa luz dorada. Bueno, tiene que ser dorado si es de oro. Alábelo, que Él vive. Increíble. Mire si está muy bien en los últimos días, cuando Dios permite que una nave espacial retrate la ciudad del cielo y retrate gente entrando por las puertas de la ciudad. Y lo más interesante e impactante es que sea una nave rusa. Oiga, qué amor tiene el Señor. No es que en Rusia todo el mundo sea ateo, no. En Rusia hay gente cristiana escondidos que aman a Dios con todo el corazón. Pero el alto liderato y la gran oficialidad son ateos, eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, Dios permite que la nave de ellos, movida por científicos del más alto calibre, llegue a esa profundidad más allá de Plutón, se meta por ese túnel. Montones de los que han muerto y han vuelto a la vida hablan del túnel por el cual entraron. ¿Alaba lo que él vive? ¡Gloria a Dios! Y permite que esa fotografía de esa nave retrate en la ciudad del cielo, la gente entrando, la ciudad dorada, resplandeciente, como una oportunidad para que vean que es real el cielo de Dios. Que existe, y no solamente existe, sino que hay gente allá. Y hay una maravillosa ciudad. Y le dan oportunidad a los rusos para que vean que no se puede ser ateo, porque es una realidad de que existe el cielo. ¡Glorias a Dios! ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo voy para allá, yo voy a ver eso pronto? Yo estoy a punto de ver eso, papá. Yo estoy a punto de meterme ahí por esas puertas. ¡Ay, Samaya, Sama! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! Pronto veremos esa ciudad. ¡Alabado sea Dios! Fíjense, hermanos, que esto no es nada nuevo para los que conocemos la Biblia. Apocalipsis 21 te habla en forma detallada de la Nueva Jerusalén. En forma detallada, todos los detalles están ahí de cómo es esa maravillosa ciudad. Pero esto es un impacto tremendo para el pueblo incrédulo, para los ateos. Y aún nosotros como que recibimos una inyección de fe, de fuerza. Alabe lo que él vive, nos gozamos de que papá comience a mostrar su gloria como una última oportunidad. Entiéndalo, es última oportunidad, óigalo, es última oportunidad para que la humanidad vea la realidad de que hay un cielo que ganar. ¡Alabado sea Dios! Que eso no es humo, como se cree mucha gente, eso es una realidad maravillosa. Dice el científico este alemán, Kurt Bauer, dice, la nave espacial envió cientos de estas fotografías hacia acá, hacia la Tierra, antes de que ciertos problemas mecánicos dañaran las cámaras y ya no hubiera más fotografías. Lo del hombre falla, pero el papá de nosotros no falla. Antes que se dañara, le envió cientos de fotografías para que vean la verdad de lo que predicamos los aleluyas locos. Esto, sonríese, que el Señor le ama. Bendito sea Jesucristo. Ahora, dice este científico, dice que los expertos soviéticos consideraron esa fotografía como un secreto de primera magnitud. Mire cómo reaccionaron. Dice, no tienen intenciones de publicarlos de ninguna manera. Los han archivado. No se atreven a negar las declaraciones del científico alemán, porque ese hombre se fue a Alemania y se lo publicó a Reportero y salió en las primeras planas de los periódicos. No se atreven a negarlo, pero tampoco lo confirman. Hay gente que el mulo se queda pequeño al lado de ellos. El mulo es un animal que se para firme y se tranca. Usted le puede meter con un bate, con una tranca de esas que usan los jíbaros aquí en Puerto Rico, y no se mueve. Y le puede matar y no se mueve. Y hay gente que son peor que el mulo, viendo una maravilla como eso, y ahí estoy, retrancado. Pero cuando desciendan abajo las tinieblas, se le va a quitar las retrancas esas. Sonríense, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Es última oportunidad para que se arrepientan. Última oportunidad para todo el que está aquí, que está perdido, que venga Jesús y sepa que hay una ciudad que nos espera arriba en el cielo. ¡Gloria sea Dios! El cielo de Dios es una realidad. Más real que el cielo de las nubes que tenemos nosotros aquí abajo en la tierra. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice el científico alemán, realmente los rusos no estaban buscando el cielo con esa nave espacial. Lo que estaban era fotografiando los planetas. Ese era su único interés. Y Dios aprovechó la oportunidad para darle a ellos una demostración de la realidad de que hay un reino de los cielos. Pero miren que esto es increíble. Cuán profundo y grande es el amor de Dios. Gente que lo niega, gente que lo blasfema, que dice no existe. Ese es el opio de los pueblos, así dicen. Y tú se ríes de Dios y le muestra en fotografías con su propia nave y su propia fotografía la realidad de que hay una ciudad que resplandece allá arriba. Y oiga, hay una parte ahí inquietante, hermano, que él vio, el científico dice, vi gente que entraba por las puertas de la ciudad. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso es sencillo y entiéndalo bien. Entiéndalo bien. Cuando la persona muere, el que muere se supone que se va al paraíso. En el paraíso está Pablo, está Pedro, está Juan, está María, está Santiago. Ninguno de ellos está a la diestra del Padre. Ni está María a la diestra del Padre, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno. Están en el paraíso vestidos de blanco, en espíritu, en descanso. Sus ministerios terminaron. Están esperando la primera resurrección. El ministerio que no ha terminado es el de Cristo Jesús, sumo sacerdote en alto, que está a la diestra del Padre como abogado, intercediendo por todos nosotros. Solamente Él, uno nada más está a la diestra del Padre. ¿Cuántos atrás de señalar con un solo dedo? Decir, uno nada más está a la diestra del Padre. Jesús, uno solo está a la diestra. Jesús, no levante los dedos porque está en idolatría. Alabe lo que Él vive. ¡Bendito sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Que el fin se acerca! Cuando Dios hace una cosa como esta, es como un grito de alerta a nosotros los cristianos. Avancen y afírmense que estoy a punto de llevármelo. ¿Y por qué entonces la fotografía muestra gente entrando a la ciudad del cielo? Se supone que está en el paraíso. Eso está explicado en la Biblia. Apocalipsis 6, verso 9, dice la Biblia que aquellos mártires degollados por causa de la palabra de Dios aparecen arriba en la ciudad del cielo, arriba, debajo del altar de Dios, hablando con Jesús. Y el Señor les dice, descansad. Y los vistieron de blanco. ¿Dónde le ponen las vestiduras blancas? En la ciudad. Y después para el paraíso. Alabe lo que Él vive. Y sí que se muere primero ve la gran ciudad y van en espíritu por ahí para arriba. Y ahí me los visten de blanco. Descansa, mijo. Hay un sitio lindo para que descanse hasta que suene la trompeta, que entonces te levantarás con cuerpo inmortal. Alabado sea Dios. Para vivir por los siglos y los siglos con Dios. ¡Gloria sea Dios! La fotografía es confirmando doctrinas bíblicas gloriosas que están en la Escritura. Fotografías de los rusos. Y miren cómo termina el artículo del científico alemán. Miren cómo él termina hablando. Dice, es irónico, dice el alemán este. Es una ironía que los ateos soviéticos sean los primeros que confirmen la existencia de vida después de la muerte. Alabe lo que Él vive. Pero no es irónico, es una oportunidad para que los rusos se arrepientan y acepten al Dios del cielo y crean en el Dios y no se pierdan. Porque Dios los ama. Y usted habla, el comunismo, pero Dios los ama. Dios los ama, aunque sean ateos, aunque nieguen a Dios, aunque no amen a Dios, aunque desprecien a Dios. Dios los ama y le da la oportunidad más grande que jamás se le ha dado a nadie aquí abajo. Esa oportunidad no se la ha dado Dios a Estados Unidos ni a Puerto Rico. Es a los rusos para que se arrepientan y se salven. Pero esa oportunidad es para usted que está aquí en esta noche perdido. Esa oportunidad es para que usted que está aquí sin salvación, sin fe, sin esperanza, sepa que hay una ciudad en el cielo. Alabado sea Dios, que el cielo es una realidad. Y que Dios le ama y ha permitido esa maravilla para que usted se salve y nosotros los que estamos salvos nos afirmemos más. Alabe lo que Él vive, porque para nosotros es una advertencia de que el fin se acerca, que estamos a punto de volar hacia el cielo. Ahora, después de esa maravilla salió otro artículo como 6 meses más tarde y mire lo que dice la primera plana arriba. Ahí está nuevamente retratada la nave espacial. Retratada no es un dibujo, muy bien hecho, de un artista. Y ustedes ven la entrada del túnel y la nave a punto de meterse por ahí. Y dice, la nave espacial graba la voz de Dios. Póngase el cinturón de seguridad y alabe a Dios, que el Señor le ama. El papá de nosotros habla, no se asuste por eso. Es como dice la Biblia, que las estatuas y las imágenes de los hombres son mudas, paralíticas, sordas, está muerta, no habla. Pero el Dios de nosotros sí habla y lindo. Alábelo, que le ama. Fíjense que en la primera parte que explicamos, la nave aparentemente desapareció. Y no había acá ni vestigio de que la nave estuviera todavía moviéndose allá arriba. Sin embargo, dice el científico alemán Kurt Bauer, que está ahí todavía en el proyecto, dice que por 12 segundos vino un mensaje directamente de la nave espacial hacia atrás, hacia la Tierra, en una forma directa y clara. Ni había estática, alábelo que él vive. A una distancia como esa, millones y millones de años de luz de distancia, y viene un mensaje grabado clarito. Y dice este hombre de ciencia que el mensaje decía así. Dice, la grabación soviética decía así: ustedes tienen mundos para explorar. El universo y todo lo que contiene es de ustedes. Pero el cielo es mío. Tienen que apartarse de él. ¡Sama ya sama! Ese es el rey de reyes hablando, el general de generales que da una orden y se acabó. Sea bendito el Señor Jesucristo. El científico alemán dice, esto no solamente prueba la existencia de que hay un Dios en el cielo, sino que también demuestra que Él está interesado y tiene grandes planes para el hombre. Mire cómo razona ese hombre de ciencia. Ese no es ateo. Pero trabaja hace 10 años con los soviéticos y los respetan porque es el científico de más categoría que tienen en el asunto de las investigaciones espaciales. Mire lo que dice. Dice, no hay ni una duda en mi mente que esa grabación soviética es genuina. Dijo, la voz misma de Dios que sale en esa grabación es indescriptible. Es como escuchar a cientos de barítonos y a una orquesta sinfónica envueltos todos en uno. Como habla ese papá. Óigale. ¿Cuántos tienen ese papá? ¿Cuántos se te levantan la mano y decirle, tú eres mío? Tú eres mío. Precioso, tú eres mío. ¡Ay, Samaya Soba! Tú eres mío. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. No tenga temor en hablarle con confianza al Señor. No hay Padre de más amor, más misericordia que el Dios de nosotros, que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Gloria a Dios. Dice el científico que los oficiales soviéticos no se atreven a confirmar el asunto, pero tampoco lo niegan. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahora oiga este punto. Dice el científico Kurt Bauer, que ocupó las primeras planas internacionalmente en el mes de mayo pasado. Dice que esto fue el año pasado, en mayo. No hace un año de esto todavía. Reveló que la nave soviética envió fotografías después que pasó de Plutón en un viaje a lo profundo del espacio exterior. Y la nave desapareció de la circulación. Se dañaron las cámaras, algo pasó. Sencillamente no parecía que iba a aparecer jamás. Y el científico dice que alguna fuerza extraña, dice, hizo que la nave volviera a funcionar apropiadamente. En octubre, dice, de mayo a octubre, todos esos meses, no hubo señales de vida. Dice él, algo puede haber sido lo que sea, pero aparentemente una fuerza extraña puso a funcionar la nave en octubre nuevamente, y entonces nos envió una grabación con la voz de Dios. Alabe lo que le ama. Ahora, mire lo que dice aquí, que está interesante. Dice, la nave ahora sigue moviéndose por el espacio exterior hacia los más profundos de ese espacio, retratando los planetas. Parece que Dios la sacó de su cielo y la puso otra vez en la ruta original en que los rusos la habían enviado. Se metió por el túnel, retrató la ciudad del cielo, se metió en el cielo de Dios, retrató la gente ahí, retrató ese territorio tan bello. Tuvo como 6 meses que no dio señales de vida, y parece que el Señor la agarró así por una orejita y le dijo, para afuera, este no es el lugar suyo, alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora fíjense ustedes en las dos alternativas que Dios ha permitido con esa nave. Primero, retrata la ciudad del cielo, la gente entrando a la ciudad, ese lugar maravilloso. Y después, una grabación con la voz de Dios, dando una voz de alerta a la humanidad. Que conquisten todo lo que quieran, pero que en su cielo no se metan. Sea bendito el Dios del cielo. Pero lo grande es que es una oportunidad para que no solamente Rusia, sino toda la humanidad vea la realidad de que el Dios de nosotros existe, que tiene una ciudad, que ahí va la gente que se salva y que habla, alabado sea Dios, y habla lindo, como 100 barítonos a la misma vez. Gloria al nombre de Jesucristo. Después de esas dos alternativas tan increíbles, pasó algo más con científicos rusos también. Mire la oportunidad tremenda que Dios le está dando a Rusia. Cómo Dios ama. Ahora esto sí es verdad que no es muy lindo. Lo otro es precioso, pero este es feísimo. Pero es otra verdad terrible. Y dice aquí en letras grandes, la parte de arriba del artículo este de este periódico. Periódico del Sol, noviembre de 1988. Dice, científicos temen que han abierto las puertas del infierno. Alabe lo que él vive. El otro titular dice, geólogos cavando una excavación de 9 millas de profundidad. Escucharon en el interior de la tierra lamentos humanos. Silencio, parece que pasó un temporal. Sonríase, que el Señor le ama. Las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Hay infierno, seguro que hay. Alabado sea Dios, pero no es para los creyentes del Cristo vivo. No nos crearon para el infierno, nos crearon para el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Porque no fuimos señalados para la ira, sino para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Jesús! Sea bendito el Señor Jesús. Y dice aquí el artículo que el doctor Viktor Asakov, geólogo ruso, director del proyecto de cavar a 9 millas de profundidad un hoyo en la remota Siberia. ¿Qué clase de proyecto? Aquí se ve las maquinarias especiales que están usando para hacer ese hoyo a 9 millas de profundidad. Imagínense lo que son 9 millas para adentro. Entonces dice este científico ruso, dice que los científicos en este proyecto nos quedamos atónitos cuando encontramos que después de haber cavado varias millas en el interior de la tierra rocosa, dice, encontramos que de pronto la barrena que va al final de este instrumento científico comenzó a dar vueltas como si se hubiera vuelto loca. Mientras va acabando por la roca, pues eso va, la roca va resistiendo y va moviéndose ahí en una forma firme, que ellos ven el movimiento y la resistencia del territorio rocoso. Pero de pronto llegó un lugar que se movía locamente, no había resistencia. El científico dice, la única explicación que nosotros podíamos dar de esto es que el mismísimo centro de la Tierra es completamente hueco, dice asombrado el doctor Asakov. Eso lo saben todos los aleluyas que están aquí, que leen la Biblia. Sonríase, que el Señor le ama. Lo que sorprende a un gran científico, un gran geólogo ruso, es normal para todos nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¡Alaba lo que Él vive! Bendito sea Dios. El que ha leído la Biblia sabe que la Biblia dice bien claro que en su muerte Jesús descendió al corazón de la tierra, mismo centro de la tierra. Se metió ahí y ahí había un gentío que lo estaba esperando. Que sí, que eso no puede ser roca compacta, es un sitio hueco, un espacio que hay ahí. Eso cualquiera lo entiende. Usted parte el tallo de un árbol y el corazón de ese tallo te encuentra que es bien blando o hueco. Y el mismo arquitecto que hizo ese árbol hizo la tierra también. Alabe lo que él vive. Dice el científico, otra sorpresa terrible para nosotros fue el calor extremo que pudimos detectar que está ahí, en el interior de la Tierra, en el centro de la Tierra. Dice el científico, nuestros cálculos indicaron que la temperatura ahí es de 2000 grados Fahrenheit. Dice el doctor Asakov. Mira hermano, a 212 grados Fahrenheit hierve el agua. Y ahí en el centro de la Tierra hay 2000 grados. Sonríase que el Señor le ama. Dice el científico, esto es 10 veces más alto de lo que nosotros esperábamos. 10 veces más calor ahí de que ellos creían que podía existir en esas profundidades. Dice en estas palabras literalmente el hombre de ciencia. Realmente nos parece como si un infierno rugiente estuviese en el interior de la tierra, en el centro de la tierra. Oiga, ellos no creen que hay infierno y usa la palabra que infierno. Parece que han leído la Biblia. Alaba lo que el Señor le ama. Jesucristo lo habló literalmente y dijo que hay un horno de fuego ahí en el interior y donde ahí es el lloro y el crujir de dientes. Eso está en la Biblia. El científico a nosotros lo predicó hace 2000 años. Los grandes científicos rusos lo descubren ahora en una oportunidad gigante y idolatría de que se arrepientan, se conviertan y en vez de ese lugar terrible de fuego abajo, hereden el lugar lindo y precioso que descubrió la nave esa espacial que está arriba en el cielo de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice, pero el último descubrimiento que hicimos, el último, después de ese que todos se fueron, alabe lo que él vive. El último descubrimiento que hicimos es tan escalofriante, dice, que los científicos en este proyecto se niegan a seguir adelante con el proyecto. Mire, para que un científico se niegue a seguir adelante con algo, lo tiene que impresionar profundo, porque el hombre de ciencia todo lo analiza cuidadosamente, una mente lógica, pero tienen que probar todo con pruebas, con experimentos, con estudios de todo tipo. Sin embargo, dice, prácticamente casi todos han renunciado a seguir adelante con este proyecto. ¿Por qué? Dice, en un esfuerzo que hacíamos para escuchar los movimientos de los diferentes niveles en el interior de la Tierra, dice, de pronto notamos al introducir un micrófono de la más alta sensitividad que llegó a lo profundo, hasta el mismo centro de la Tierra, que un ruido muy raro salía del interior. El científico dice, creíamos que realmente se debía a alguna falla en nuestros instrumentos, porque era un ruido del tono más alto que se puede imaginar que exista. Ajustamos nuestros equipos, dijo, y después que hicimos varios ajustes, entonces no podíamos creer lo que nuestros propios oídos estaban escuchando. Alabe lo que él le ama. Parece que no era muy lindo lo que estaban escuchando, porque salieron huyendo y renunciaron a seguir el proyecto. ¿Qué escuchaba? Dice, estábamos escuchando el inconfundible sonido de gemidos humanos que gemían en intenso dolor y salían del interior de la tierra. ¡Qué impacto para gente atea! Dice, había una voz mucho más prominente. Seguro, el que estaba más cerca del micrófono. Alábalo, que él vive. Había una voz mucho más prominente, pero podíamos nosotros oír claramente que alrededor de esa voz se escuchaban los gemidos de dolor de miles de personas, probablemente de millones de almas atormentadas. Estoy leyendo literalmente lo que hablaba ese hombre de ciencia, doctor Asakov. Mi alma te alaba, Jesús. Después de esto, la mitad de los científicos se han apartado del proyecto y han renunciado llenos de temor. Y la despedida de este hombre de ciencia es la siguiente. Dice, tenemos la esperanza que aquello que está ahí abajo, sea lo que sea, permanezca allá abajo. Alabe lo que él vive. Mire la esperanza que tiene, que lo que está allá abajo no salga para afuera. Se metieron al mismo infierno. Pero fíjense, fíjense los tres descubrimientos que ha hecho Rusia. Primero, la nave espacial le lanza fotografía de la ciudad del cielo. Gente entrando a la ciudad. Ciudad resplandeciente. Un territorio con un terreno verde y amarillo que resplandece, que él dice que en la tierra no hay algo tan bello como eso. Después de eso, una grabación con la voz de Dios hablándoles claramente por 12 segundos. Tienen lugares para descubrir. Descubran afuera todo lo que quieran. Pero en el cielo no se metan, que el cielo es mío. Alabado sea Dios. Y ahora se meten para lo profundo de la tierra. Primero se fueron a lo profundo del espacio exterior, ahora a lo profundo de la tierra. Y cuando se meten en el corazón de la tierra, en el centro, descubren que hay un lugar ahí de 2000 grados Fahrenheit de temperatura y millares de personas gimiendo de dolor en el lugar. Ese es el infierno. Los testigos de Satanás, arrepiéntanse ligeros porque para ahí van todos de cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. Mira, hermano, yo estaba encerrado en una casa de campo que estamos allá en Camuy, en ayuno. Hacía varios días que estaba encerrado solo allí. Y me metieron esos 3 porciones de periódico por debajo de la puerta. Alguien miembro del ministerio nuestro. Y yo los agarré, los leí, me arrodillé. Y comencé a clamar. Señor, esto, sentí la presencia de Dios, sentí el impacto, dije, esto es algo grande, esto es un asunto tuyo de últimos días, esto es un asunto tuyo de advertencia final, para todos nosotros. Y estuve orando y clamando y gimiendo, hasta que el Espíritu de Dios me dijo, esa es la última oportunidad que le doy a Rusia para que se arrepientan y reconozcan que yo soy Dios. La última oportunidad. De que vean que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Alabado sea el Señor.